Hola desde Los Ángeles, California. Mi nombre es María y hoy, desde esta bonita mini selva de rábanos, les voy a hacer un video sobre, ¿ya adivinaron? Rábanos. Hace días yo publiqué en mi Instagram, en mi Facebook y en las historias de aquí de YouTube un rábano que se llama cola de rata. Y muchas personas me han estado preguntando cómo es, qué cuidados necesita, y que no conocían ese rábano. Así que hoy les voy a hablar de ese rábano que se llama cola de rata. Y no es híbrido, es un rábano de reliquia y tampoco es genéticamente modificado. Los rábanos regularmente se dan en el tiempo que hace frío, porque cuando llega el calor, el rábano de inmediato se va a floreación. Nos podemos comer la flor, así en un omelette o en ensalada. Y después de la flor viene la semilla, que son estas vainitas que cuando están tiernas son deliciosas. Bueno, el rábano cola de rata no se hace un bulbo del que estamos acostumbrados a arrancar y comernos. Por eso ese rábano es perfecto para cultivarlo en el tiempo del calor. Así que pasemos a ver el video de la rábano cola de rata. Y el por qué desde ahora en adelante va a ser de mis favoritos. A mí, yo no soy muy fan de los rábanos. Yo prefiero los rábanos, los siembro por su hoja, porque me gusta cocinar la hoja de la misma forma que se hace una acelga o una espinaca, la hoja de rábano. Pero diferentes frutas y verduras tienen diferentes nutrientes, por eso siempre es bueno comer un poquito de cada cosa. Así que vamos a ver el rábano cola de rata, sus cuidados y el por qué me tiene tan emocionada. Pasemos a ver el video, pero antes de eso pasen a suscribirse y a tocar la campanita. Así que desde aquí, desde mi jardín, les doy la bienvenida. Y bueno, comenzamos. Antes de pasar a enseñarles la planta, les voy a enseñar la semilla. Así es la semilla del rábano, porque yo sé que me van a decir, es que no nos mostraste cómo es que se siembra. Ups, ya perdí una y solo me quedan estas, del paquete original. Y es bien, pero bien fácil sembrar rábanos. Solo sé, como la semilla es tan pequeña, ups, vamos a aflojar un poquito la tierra. Lo único que hacemos es que la ponemos. Yo sé que la mayoría ya saben sembrar rábano, ¿verdad? Pero muchos me van a decir que por qué no les mostré. Que se cubra un poquito. Y listo, como a los 3 o 4 días, vamos a poner otra por aquí. Como a los 3 o 4 días, esa semilla va a germinar. Aquí está, vamos a poner otra ahí. Porque, como leí en uno de mis libros, que decía que el truco para tener un jardín con muchas plantas era sembrar 1000 semillas para que nacieran 100 plantas. Y así es como se siembra la semilla del rábano. Eso ya lo saben todos. Yo, la verdad que yo no siembro rábanos. Esta es la primera vez que sí los siembro y los coloco en un sitio. Por lo regular salen por todas partes. Donde hay tierra, porque cuando yo se seca la mata de los rábanos, yo voy y tiro las matas secas donde a mí me gustaría que salieran. Todo esto que hay aquí son rábanos que nacieron solitos, pero que se están yendo a floración porque ya está haciendo mucho calor. Y pues bueno, aquí está el rábano cola de rata. Miren, por eso es que se llama así, cola de rata, porque la semilla parece una cola de una rata. Da flor moradita y algunos la dan blanca. Las semillas salieron del mismo paquete. Hay diferentes variedades. Hay uno que es más verde la vainita, pero yo tengo este que es del morado. Por lo que estoy encantada con esta planta es porque los rábanos crecen en el tiempo del frío o del fresco. Y cuando llega el calor, el rábano, en lugar de que se engorde el rábano abajo, lo que sucede es que se va a floreción de inmediato y pues ya no está bueno. Y si no cosechamos el rábano, aunque se haya formado y pasan varias semanas, entonces llega un momento en que la planta comienza a crecer y nos comienza a dar flor, y después de la flor la da la vainita. Este rábano
no se le va a formar el rabanito, sino que de inmediato pues comienza a crecer y se va a floración. Por eso es perfecto para el tiempo del calor, porque no importa que el rábano nos dé flor, porque precisamente eso es lo que queremos, que nos dé flor, porque después de la flor viene la vaina. ¿De dónde salió este rábano? Bueno, es originario de Asia. Hace 30, 40 años atrás o más, era muy popular en Europa y era muy popular aquí en algunas partes de Estados Unidos, pero de repente la gente por alguna razón dejó de plantarlo y prefirieron seguir cultivando el rábano que se da en tiempo del fresco. Este rábano está creciendo, dando flor al mismo tiempo y dando vainitas. ¿Qué sucede si yo le dejo todas las vainitas y no se las voy cortando? Entonces la planta se muere. Una vez que la planta madura sus semillas, es una señal que la planta dice, ok, ya, mi ciclo terminó, hasta aquí. Por eso es que hay que estarle cortando. Sabe a rábano, tiene el mismo sabor que de un rábano, ese sabor no muy picante. Y pues el sabor a rábano. Este rábano que ven aquí, casi no le da agua porque está en un lado donde no le da mucha agua. Pero miren, este lo voy a dejar que de semilla porque voy a juntar muchas semillas. En realidad todas las plantas que tengo, el paquetito de semillas que yo compré, solo traía eso blanco que se ve en las hojas, es del abono foliar que yo le pongo. El paquetito de semillas solo traía como 10 semillitas en el paquete. Así que voy a dejar todas las vainitas, casi todas, para sembrarlas y seguir teniendo pues mucha más semilla. Aquí tengo este y la flor de este tiende a ser más blanca en lugar de moradita. ¿Pueden ver esa abeja? Y pues me van a decir cuáles son los cuidados del rábano para toda esa gente que todavía no sabe de rábanos. Aquí están en un lugar donde está abandonado prácticamente, y que yo no riego, no hago nada en este lugar, y los rábanos nacen y crecen solitos desde hace tiempo. El cuidado de los rábanos es muy fácil, no necesitan mucho abono. Noto yo que los que salen en el lugar donde está muy abonado, los rábanos no engordan tanto como deberían de engordar, sino que se van de inmediato y comienza a dar flor. Miren, esta es una sola planta de rábano y está cubierta de flores. Miren, déjenme les muestro. Ahí está. Y la planta está gigante. Al rábano cola de rata se le dan los mismos cuidados que se le da a este rábano. Yo noto que no son muy delicados para el agua. No necesitan tener demasiada agua como otras plantas. Por ejemplo, las matas de chile. En cuanto se comienza a secar el suelo, las hojas se ponen tristes y están pidiendo más agua. Lo mismo los jitomates. Pero el rábano está perfecto. Aquí yo ya no he estado regando porque, bueno, ya llega el tiempo del calor. Y en esta parte no voy a sembrar nada en ese tiempo, así que ya las plantas yo no las estoy regando. Y miren, están perfectos, siguen dando flor y siguen dando semilla. Bueno, y eso es todo lo que les quería decir de mi bello y hermoso rábano cola de rata. Cada vez que digo cola de rata me da risa porque es un nombre que suena raro. Y bueno, para todos los que tenían curiosidad de cómo era ese rábano que se consumía, la hoja también es diferente, no es igual a los otros rábanos. Pero miren, ese es un rábano de los regulares que estamos acostumbrados a comer, y este es el cola de rata. Así que gracias por venir a mirar mi video y a conocer un nuevo vegetal si no lo conocían. Y díganme los que ya lo conocían, desde cuándo lo conocían y cuál rábano prefieren, este o el regular que siempre que conocíamos y estamos acostumbrados. A mí me encanta este. Mi marido como que se puso un poco, ¿qué es esto que me estás dando? Y cuando lo probó, se sorprendió del sabor a rábano que tiene. Y como les digo, esto es lo que se come. Y voy a tratar de conseguir de las otras variedades, porque hasta el momento solo pude conseguir este. Y bastante caras las semillas, como les digo, eran como 10, máximo unas 15 semillitas, y me costó casi $5 el paquete. Pero bueno, valió la pena, súper, súper que valió la pena. Así que gracias, hasta la próxima, y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.